da repetidas veces. Manejábamos muchos nombres. La verdad que el Choco en ese sentido tuvo mucho más ingenio que yo. Y entre todos los nombres estábamos como que no nos decidíamos hasta que... 11 burros estaba también, pero hay una novela. Entonces, bueno, el paralelo de 11 burros, 11 burros son 11 perros. Y no sé, me parece que si lo tenés a Messi, Messi no es un perro. Mirá, ahí tenés un cuento de Hernán Cassiari que se llama Messi es un perro. Y nos gustó. La verdad que nos gustó la impresión, la expresión. Y vos mirás y decís 11 perros, pero no hace alusión a nada. Por ahí a veces los nombres de los programas o de radio o de televisión, incluso son por ahí lugares comunes, expresiones que uno sabe, y que si vos decís 11 perros, vos sabés que está identificado completamente con el fútbol. Digamos, a no ser que veas una decena más un perro en la calle y los contás y mirá, 11 perros. Pero más que eso no pasa. No hay alusiones. Perfecto, perfecto, queda claro. Bueno, ¿y qué expectativa tienen con respecto al Mundial, ya que estamos? La misma que le comenté a Tati Solé en este estudio, y jugando con 11 perros, ¿no? Que a veces estamos hablando de que tenemos a los mejores jugadores del mundo y que, bueno, no se viene dando. Igual es bueno lo que estaban haciendo, llegar a finales no es poca cosa, al menos para mí. Y bueno, por ahí 11 perros, viste, se transforman en 11 campeones y en algo por el estilo. Como dijo Mascherano, y te convertís en héroe. Claro, ¿no? Viste, el fútbol, más allá de que por ahí digan que es una antigüedad, pero sigue siendo dinámica de lo impensado, nunca se sabe.